Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva noche de estar de Magic que vamos a enfrentar a El mazo de preconstruido de Chandra. ahí estamos, que lleva color, bueno, Chandra rojo y no sé si llevaba Rojo y alguno más. blanco. Rojo y blanco. Contra el mazo de estándar de tritones que me estoy haciendo. Con Isalan y rivales de Isalan. Así que vamos a darle candelita. A ver quién sale, toma. Tira por ahí. Seis puño. Joder, cómo sales, ¿no? Y uno, muy bien. Pues venga, cortamos por aquí. Y suerte. Suerte. Vamos allá. Siete cartas. Tengo que. Joder, yo no sé. Bueno, venga, me la voy a quedar yo también. 3, 4, 5, 6, 7. Está en mi mano. Pues tírale. Vaya, este se llama. Un hechicito que es un choquecito. Voy a empezar dando Que ahí me hace fuerte. dos daños, ¿no? Sí, Me lo tiras a mí, a la sí. cara. Venga. Así para empezar. Así. Y vas. Ya me ha quemado el bigote. Pues yo voy a echar un maná de color verde a la mesa y vas. Por dos, echo a la devota del circuito, con prisa. Toma ya. Y ataca. Venga. Hostia, que me pega de dos más. Me voy a 16. Y esto no ha hecho más que empezar. No he hecho más que empezar. Vaya tela, ¿no? Así, para empezar. Venga, voy entonces. Bueno, pues vamos a meter un maná azul. Y por dos manás vamos a meter a la Tritón de la Niebla. Y vas. Joder, cómo empieza la Chandra, macho. Se me empieza a pum, pum, pum. Pero increíble. Cuando quieres parpadear ya te has llevado cuatro. Echa la pedrera, está girada. Por Dos, tres, dos. cuatro, seis. He hecho el esquife. Muy rico. Qué bueno, tripularlo vale uno. Y lo voy a tripular. ¿Por qué lo hago? Porque este piloto Sí, le da señor. prisa al vehículo. Eso es. Para tripular hay que girarlo. Tripulado y ataco con Y el ataca esquife. con él. Y son dos puntos más que me voy a 14. 14. Así, ¿eh? Fíjate. Vale, está un poco girado. Joder, con Chandra. Mazo preconstruido de estos, ¿eh? Hemos Al tocado un loro. poquito, hemos tirado algún este, pues, igual Sí. lo veis, Un ¿sabes? poquito Algún de vehículo, tuning. alguna. Un poquito de tuning lleva, pero básicamente viene lo que es la esencia del La mazo. esencia es el reconstruido. Sí. Bueno, yo voy a apagar uno por aquí, verde. Vamos a meter a los portavoces de Cumena, que obtienen más uno mientras controle otro tritón una isla. Y como esta además le da otro más uno, se convierte en un 3-3. Vamos a ponerlo como siempre lo solemos poner, que es el ataque y la defensa, así, con dos dados. Pago otro verde, meto a este, entonces se convierte en un 2-2. Y el contador que él puede dar a otro tritón se lo voy a dar a esta, que se va a convertir en una 3-3. Por si acaso tiene alguna chispa de 2 de esas, pues para salvarle el culo un poco. Y esto está mareado, ¿verdad que sí? Sí, Pero este no. ese no. Así que van los Un poco primeros más. 3 de joder. Coño. Venga. Voy. Y va, sí, voy a darle la vuelta para que lo vean ellos bien. Ahí estamos. Sí. Por tres. Verás. Voy a echar a la locomotora renegada. Joder, Es macho. un 4-3, pero siempre que ataque obtiene un más uno y arrolla. Anda. Y tripularla vale 2. Te cagas, ¿eh? Como tiene dos de Ahí ataque, está. le sirve para tripular y le da prisa. Eso es. Aunque acaba de Mira, la entrar. ves. Perdón, sí.
Y ataco con esta, con lo cual ahora es un 5-4. 5-4. Con arrollar. Con arrollar. Qué hostión. Venga, 5. Me voy a 9, ¿no? Sí. Te cagas tú. Ahí está. Y voy. Joder, chaval. Muy punky, Chandra, Vamos a echar un maná a la mesa, que en este caso va a ser azul. Vamos a ver. Voy a pagar dos manás. Uno de ellos va a ser azul y otro verde. Y voy a echar a unos mímicos al campo de batalla. El mímico obtiene, le voy a decir que sea un tritón, y entonces obtendrá el más uno que le da la tritón de la niebla. Se convierte en un 3-2. Y todos los tritones que entren a partir de ahora, mientras esté el mímico, pues entrarán con un contador más uno, más uno. Vale, me quedo esto girado y esto sin girar, y no sé, es que con lo que tienes ahí delante, tío, estoy cagado. Así que me voy a quedar, ¿vale? Un poco cagado, tengo que decirlo. Estoy a 9 vidas. Venga, las fundas quería también un poco hacer un énfasis en ellas, porque mirad qué color, es precioso, ¿eh? ¿Qué opináis? Venga, dicho esto, yo tengo esto en la mano un poco por recordaros cuáles son mis pertenencias de momento. Vale, por rojo y blanco. Sí. He hecho a este piloto. Joder. Cuando entra al campo de batalla, adivina dos. Ay. Y siempre que tripule un vehículo, le da un más uno más uno hasta final del turno al vehículo que tripule. Toma ya. Entonces adivina dos. Vamos a ver. ¿Por qué molan los vehículos? Porque este acaba de entrar. Se supone que no tiene, que está mareado. Pero no lo voy a utilizar para atacar. Lo voy a utilizar para tripular. Con lo cual sí se puede utilizar. Entonces, lo giro. O sea, utilizo su habilidad de tripulación. Ahí está, gira. Eso es. Me da de sobra porque tiene 3 de ataque para tripular a la locomotora. Y ataco con la locomotora. La locomotora al atacar también coge un más uno, más uno. O sea, que tendría ahora un más dos, más dos. Sería un 6-4. Un 6-4 y aquí tripula y otro 2 por aquí, ¿no? Sería. Madre mía. Madre mía. Yo me he guardado esto. A ver si funciona. Pago 2. Y he hecho un instantáneo que dice que los permanentes que controlo ganan las habilidades de antimaleficio y indestructible hasta el final del turno. Vale. Entonces ahora mismo son indestructibles mis criaturas. Voy a parar con el mímico. ¿Cuánto tiene de culo este? 6-4. Con el mímico. ¿Y con este? No, espérate, es un 6-5. 6-5. Vale, pues eso. Con el mímico y con este, voy a parar al tren. Vale. Y ese no puedo pararlo. Vale. Entonces ese me entra. Y el tren muere. Y el tren muere. Y entran dos. Y me voy a 7. Quita el puto tren, porque... Y vas. Vale. Ahora viene la vuelta, y la vuelta también va a ser una hostia... vamos a ver qué sale por aquí. Vamos a echar otro maná azul a la mesa. Y vamos a pagar uno verde, otro azul y otro de otro color, que va a ser azul también. Y vamos a echar a los moldeadores de la naturaleza. Es una criatura tritón 3-3, pero pagando 4, uno de ellos verde, pongo un contador sobre una criatura objetivo, y pagando 3, uno de ellos azul, quito un contador y robo una carta. Ahí anda, ¿eh? Y es una bufanda de ganchillo también, si quieres. También, un par de huevos. Exacto, trae las zapatillas de estar por casa, en fin. Lo que compra periódico, en fin. Es muy bien mandado. Y entonces, bueno, al entrar el mímico le da un contador a él y esta le da un más uno, más uno. Con lo cual se convierte en un 5-5. Ahí anda.
5 por ahí pues... y 5 de culo. Pues fijaros cómo ha dado la vuelta, chicos, que ahora yo creo que estoy muerto. Bueno, ese no porque está mareado, pero vamos. Ese está mareado. Bueno, vamos a ver. Vamos a pegar con la gachí, con este, con el mímico. A ver, con el mímico que tengo, ¿cuántas vidas? 7. Es que yo tampoco me puedo descuidar mucho, ¿eh? Que en una vuelta mala me follas la partida. ¿Y me quedo con estos para defenderme? Venga, me quedo con esos para defenderme. Pero entonces son 3x3, 9. 9 puntos. 9 y 8. 17, con lo cual 8. ¿Dónde está el 8? Ahí. Estamos ahí, ahí, los dos. Ahí, ahí. Venga, y te doy tú. Venga. A ver qué me haces ahora. Como entre algo con prisa, estoy jodido. Por 1, 2, 3, 4. Verás. He hecho el galeón. Es un vehículo muy especial porque cuando entra al campo de. O sea, cuando ataca, al final del combate. Se regresa transformado en una cosita que ahora que mola, ¿no? Es un 2-10, así. Cuando el galeón conquistador ataque, lo exilia. Y al final del combate lo regresa. Lo tiene que tripular con 4, ¿no? Eso es. Con 4. Pero le puedes dar prisa. Puedo dar prisa, sí. De 10. Es un culazo. Pero voy a ir dando por arriba. Que pueda. Entonces este va por arriba y sí. Son 2 a 5. Está muy arriba esto, pero bueno, vamos a darle. Venga, y claro que sí. Venga. Coño. ¿Y voy o qué? Sí, sí, sí. Son mazos rápidos, son mazos agresivos. El tuyo más que este, yo creo, incluso. Sí, hay ¿eh? Que perder el miedo a perder vida, no pasa nada. No pasa nada. Qué son recursos las vidas. Eso es. Venga, pues esto pinta bien ahora. Voy a pagar uno azul y voy a meter a este tritoncillo que no puede ser bloqueado. Es tritón y recibe entonces un más uno por parte de este y un más uno por parte de ese. Se convierte ahora en un 3-3. Voy a dar la vuelta a la partida ahora mismo. De una manera brutal. A ver, pero ese está mareado, ¿eh? Ahora. Le metemos candela. Él me puede bloquear ahí con. Pero necesitas tripularlo para bloquearme con el 2-10. Con lo cual, mira, lo que tú has dicho antes, yo creo que es una cosa que hay que hacer. Yo no estoy muerto ya. Que es meter con todo. Yo voy a meter con todo. Y que salga el sol por Antequera, como se suele decir, mira. Con lo que puedo, claro, con lo otro. Estoy muerto ya. Vamos a hacer las cuentas de las cosas. ¿Cómo serían las defensas y. Venga, ¿cómo te. Da igual. ¿Cómo optimizarías la parada? Lo más posible. Me había caído que el artefacto solo no puede bloquear. Es un artefacto. Solamente se convierte en criatura cuando se pilota. Entonces. Claro, igual que has hecho para atacar. Todo el rato que los usas como criatura. Ahí he tenido un fallo, chicos. No me regañéis, ¿eh? Nada, hombre. Quien tiene boca se equivoca. Y nada, estoy muy loco. Por ejemplo, con el piloto al 5-5, que es el más gordo. Pero me entran 2 y 3, 5. Y 3, 8. 8 y 3, 11. Bien. Bueno, primera, joder, muy bien. Ha estado muy, muy reñida, ¿eh? Sí, sí. Quería empezar pegando, ¿qué tal? Sí. Bueno, primer enfrentamiento. No sé qué os ha parecido y dejadnos vuestros comentarios. Venga, un saludo. Venga. Hasta ahora.